entramos, mi amor, pero está muy tapada, ¿no? No, no sé, me cosa que esté muy tapada. Esta vaina. ¡Eso! ¡Ay, qué bonito! ¡Bachatea! Y retornamos aquí en el show de los Pringles con Sentida. Sus secuaces, Doctor Piñita y Jason Gretz, el buen héroe. Ahora ya no soy el doctor, ahora soy el pastor. Oh, disculpe. Claro, ya no hablo corrección. Nada. ¡Que lleva el burro! ¡El burro! ¡A pasear el burro! ¡Ay, qué burro! Ya. ¿Está burro? Sí. ¿Y entonces? Bueno, ¿qué más traemos? Sí, ah, un vaso, una botella, chapita, maquillaje, de todo. Bueno, pues aquí también les hago la invitación nuevamente para el evento de nuestros hermanos ecuatorianos, otra vez. ¡Ah, sí! ¡No, sin antes! Bueno, antes de eso, Piñita nos va a contar un chiste. ¡Ay! ¿Saben por qué se suicidó el libro de matemáticas? ¿Por qué, Piñita? Porque tenía muchos problemas. ¡Pobrecito! ¡Ay, qué loco! ¡Ay! Bueno, damas y caballeros. Bueno, ¿cuándo es el evento de nuestros hermanos ecuatorianos? Bueno, yo les doy la información. Ahí está, trae la información. Cristi, la güerita consentida. A ver, bueno, la invitación es para este domingo 24 de abril. Unidos por Ecuador a la hora 2 p.m. a 7 de la noche. La donación de $10. Es momento de unirnos. Ahora nos toca apoyar Ecuador. El 100% de la taquilla será donada para los afectados del desastre. Un show ya de artista. Ya se quería tumbar los 90%. Ya. Comida ecuatoriana. Y va a ser en Pasadena Senior Center, 85 East Holly Street, Pasadena, California, 91103. Y para cualquier información, contactarse a los números 323-385-9319. Ahora más que nunca, todos somos Ecuador. Así que ya saben. ¡Eso! Sí, es pues. ¡Ya, Cristi! ¿Tú sabes por qué una caja va al gimnasio? ¿Por qué, Piñita? Para hacerse una caja fuerte. ¡Puta, qué egoísta! Ya está. ¡Sigamos! Hay uno que le dice, mami, a que no adivina dónde estoy. No, ahora no, hijo, no puedo hablar, llámame luego. No puedo, solamente tengo derecho a una llamada. Bueno, Piñita. ¡Ay, qué loco! Bueno, sí. Les comento también a los dos, ya de una vez que ya están aquí. Próximamente estoy trabajando con Aleti López. Es una cantante de la cuarta generación de la academia. ¡No! Para invitarla aquí a cabina y entrevistarla. Es una gran actriz, esa actriz, cantante. ¿Qué más le puedo decir? Yo conozco a esa muchacha. ¿Canta o encanta? Las dos cosas. ¡Vaya! Entonces, Que vengan nomás, que vengan. Estamos trabajando con ellos para que venga aquí a la cabina y los cuente un poquito más de Leti, su trayectoria. Una gran muchacha. Se tuvo que ir de Guadalajara a México. A vivir al Distrito Federal para seguir en esta carrera que es tan difícil, ¿no? Como actriz cambio, y cantante, ¿no? Drástico, ¿no? Está también promocionando, ya muy pronto va a salir su disco. Hizo un dueto con Pepe Aguilar. Oh, nice. Entonces, ya están trabajando en eso, ya nomás faltan unos pocos detalles. ¡Aló! Estamos trabajando con Leti para que ella nos diga qué día puede venir. ¿Qué fechas? Y aquí vamos a tener... ¡Si está buena, el día que quiera! No, pues solamente son los miércoles. ¡Ah, ya! Pero es que yo la puedo esperar de lunes a martes y de jueves a sábado. Ah, oh, ok. Claro. Entonces también los quiero hacerle a todos los radioescuchas de la Farola TVShow.com. ¡Saludos, Amelie! No se pierdan. Próximo mes, Vaselina USA, que se va a estar... ¿Cómo? Vaselina USA. Préstame un poquito, hermano, la leche. Se va a estar presentando en la ciudad de Glendale, California. Allá. Vayan y apoyen esta obra que está muy buena. Se llama Vaselina USA. ¿Quién no ha visto Vaselina? Esa película. Yo todas las noches. Yo la veo. Es muy buena la película. Muy buena. Con
bastante. Está participando Luis Coronel, el hermano de Luis Coronel, el Leti López. ¿Ya lo ascendieron? Ya. Ah, no, porque yo lo dejé de capitán nomás. Están participando mucha gente que yo conozco en esta obra de Vaselina USA. Vayan y apoyen el teatro latino, porque aquí necesitamos, desgraciadamente aquí en Los Ángeles, esa parte de la cultura, que es el arte de actuar, no es muy apoyado, ¿no? Claro, porque tu arte y mi arte, prefiero mi arte, ¿no? Porque tú sabes, son dos artes diferentes. Ya. Este ya se está yendo por otro lado. No. Acá es que precisamente, mira, acá dice, oiga, por favor, haga el favor de no orinarse en la piscina. Y el hombre le dice, pero si todo el mundo lo hace, sí, pero desde el trampolín. Oh my God, mira. Este rico. Ay, perdón, doctor, es que me emociona a veces, ya. Siga con el arte. La presión. Entonces, la presión para Jason. No, yo la tengo perfecta. ¿Qué tomas? La presión. Gabriela. No, ahí está, Gabriela. Nada más le falta a Pinocho. ¡Ya! Ahora sí. También, con Don Apeto. Próximamente vamos a tener a un actor reconocido de México. Claro, o sea, nosotros estamos pintados acá. O sea, que ¿para qué vamos a necesitar lo de él? Ya acá hay bastante. Ya. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Se llama Ramón Valdés. Ah, no lo tengo en mi Facebook. No, lo voy a bloquear. Sí, bloquéalo. Ya está. También para que venga y los cuente un poquito de su trayectoria, ¿no? Lo que él ha hecho en televisión, ha hecho. ¡No! Nosotros no somos chismosos. ¿Para qué no va a contar? De eso se trata. ¡Verdad! Cuenta. Cuéntamelo todo. Claro, y exagera. Cuéntamelo todo y exagera. Por eso se llama La Farándula TV Show. La farándula. Yo pensaba que era la tarántula. Piñita. Ah, perdóname. Entonces, para contar los chismes de todos los artistas internacionales. Es cierto. Entonces, aquí tuvimos hace 3 semanas lo que estuvo el elenco de Hotel de Paso, que fue un gran éxito, el Hotel de Paso, que fue... ¿Hotel o motel? Hotel de Paso. Ah, hotel. ¿Qué cosa? ¿Quién era o qué? ¿Quién era? Un hotel de paso. ¿Un hotel de paso? No, ¿entrevistan a los hoteles también? No, dejaron el hotel. El elenco. Ah, así se llama. Yo estuve ahí presente ese día, el día de la presentación de Hotel de Paso. Créeme que me divertí desde el principio a fin. Hubo un lleno total. Sí, hace tiempo que no te diviertes, ¿no? Sí. Entonces, esta obra de teatro... Seguro que fuiste gratis. ¿Qué? Hotel de Paso se va a estar presentando en Las Vegas muy pronto. ¿En dónde? En Las Vegas. Ah, Vegas. Ya. Entendí mal. Ya. Entonces, para toda la gente que los está escuchando desde Las Vegas, también les mandamos un saludo allá. Así desde que ya aquí saben, apoyar a nuestros amigos de Hotel de Paso, unos chicos súper talentosos presentando una gran obra teatral. Así que no se lo pierdan, apoyar allá a toda mi gente. Le hago la invitación a que apoyemos a Hotel de Paso con esta obra que está de moda. ¡Ay! Ahí está mi club de fan, las tres chanchitas. Así que, oh my God. Y también tenemos, muy pronto va a estar aquí en Los Ángeles, un director de una academia que está en Utah, que está apoyando a todas las nuevas modelos. ¡Ay! ¿También puedo invitar a mi director? También lo puedes invitar. ¿De mi colegio? También. Entonces, ¿todavía vive? Muy pronto va a estar aquí con nosotros Johnny Mosqueda. Johnny Mosqueda desde Utah va a venir a platicar un poquito lo que es. ¿Desde dónde? Utah. Ah, yo pensaba que estaba hablando de profesiones. Ya. Desde Utah, que va a venir a platicar también lo de su carrera. Un saludo para todos los de Utah y el Obur. Un saludote también para todos los de Utah y a todos los radioescuchos que los están oyendo en diferentes estados. También. Ay, a mí también me decían el chiquito burro. ¿Por qué, Piñita? No era por las orejas, ¿ah? No, por si acaso. La colita. No. Ya, después te explico. Ya. Por la nariz. Sí. ¡Ay! ¡Qué lindo! Entonces, Ay, volteate, Piñita, hay que apoyar a todos estos nuevos talentos, nueva gente que empieza en esta carrera, que es muy difícil. Pero ¿no? ¿Para qué apoyarlos si están lentos? Pues es lo bueno que necesitan un empujoncito, ¿no? ¡Ay! Igualito que Cristi. Me voy a dar su empujón, pero del tercer piso. Piñita, ¡ay, pues! ¡Ya, pues! Qué bueno, malo. También creo que nuestro director
está, ya pronto los va a conectar con Jimmy Galindo también. ¿Tú crees que nos está poniendo cuidado? Está chateando él allá y nosotros estamos acá. Estamos trabajando y él chateando, ¿no? Claro, yo lo combatándonos. Sí. Ya en unos breves. Esa es lengua. Se le trabó la luenga. En breve vamos a tener ya la entrevista. ¿Tú sabías? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Mira, una invitación de 15 años. Piñita, ese es tu trabajo, Piñita. No, ya pasó, hace 15 años. Pues, ya, ahí está. Dime. ¿Tú sabías de que J-Lo fue la primera que impuso la moda que ahorita sí, ya lo sabía. No, bueno. ¿La qué? No, perdón. Ay, no, mentira. ¡Es chisme! ¡Cuenta! Ay, ya se me olvidó. ¡No, la J-Lo! Ya. ¿A quién no le gusta J-Lo, verdad? A muchos hombres, ¿no? Yo también la admiro como mujer. Pues, si te contara. Súper talentosa. Piñita la conoce. Cuéntanos, Piñita, acerca de J-Lo. Nomás conozco su medida. Oh, wow. 90, 60, 90. No. ¿No? Su casa, que mide bastante. Ya. Sí. No, bueno, de que estaba leyendo una nota por ahí de que dice que J-Lo fue la que revolucionó y impuso la moda que ahorita están imponiendo las Kardashian. ¿Las qué? Las chicas, las Kardashian. ¿Las Kardashian? Uh-huh. ¿Quiénes son las Kardashian? ¿No las conoces? No. ¿Las Kardashian? Las Kardashian, no. Conozco las carcachas, pero las Kardashian no. cuenta. Cuéntamelo todo y exagera. Anda. No, aquí no está bien, pero exageramos y todo, pero hay que llevar la nota como es, ¿no? Claro. Criste, tú sabes que tú tienes que seguir con el Chanel, ¿eh? O sea, con el glamour y la pose, así que tú no te puedes perder. Ya. Tú eres aquí el. Sigue con el Chanel. Bueno, también No me muevo. Ya. Bueno, también les comento por ahí de que se vienen ahorita muchos festivales. Viene Albeir Urazán desde Colombia, también lo tuvimos aquí en entrevista. ¿Qué? Albeir Urazán. ¡Uy, ese buenazo! ¡Saludos para mi compadre Albeiro! ¡Ese sí es un verdadero cómico! ¿Qué Piñita, no es cómico, es cantante. ¿Albeiro? Albeiro. ¿No es el contador de chistes, el Albeiro? No, Piñita. Ese es otro. No, ese sí no lo conozco. Está confundido. Este viernes también Albeiro. Ese es buenísimo, ese. Eso sí, si viene acá a Los Ángeles. No, el viernes. No le inviten a Piñita, por favor. O estuvo. O ya, ¿no? Sí. Ya estuvo ya en Burbank, ¿no? No, en Glendale, allá en el teatro ese que está allá del lado del Portos. Bueno, total, ¿quién va a contar chisme? ¿Tú o yo? Ah, ya. Entonces voltea la cámara, pues hermano, allá te echó. Vamos con la música. ¿A dónde? Tú déjame acá con mi trago, hermano. Yo soy doctor. El doctor. ¿Qué le gusta celebrar el doctor? Vamos a la música, regresamos. Ay, pero qué música, qué música, un reggaetón, qué música. Pongamos un reggaetón. Vamos a poner música diferente para toda la gente. Claro. También, para los que no le gusta bailar y nomás mover la mano, le ponemos música cristiana. Es que lo que pasa claro. Es que nuestro director de sonido, ajá, lo traemos loco contigo, lo tienes loco, no para de reír. ¿Verdad? ¿Lo tengo loco? Sí. Es loco. Yo loco, es loquita, yo loco. ¡No, qué loco! No los dejas trabajar. No hacen la llamada, no los dejas, porque lo tienes. Es que, ¿sabe qué? Mejor que no nos hagan la llamada, sino que vengan en persona, mejor. Sí. Vamos a la música, pues, hermano, ya. No se muevan de la farándula tvshow.com, aquí, a través de su programa La Güerita Consentida y sus secuaces. Bueno, este ya no es secuaz, este ya es loco. Ya, yo soy locuaz. Entonces, no le cambies. Así, mira, ve, justo mi size. También nos pueden llamar aquí a cabina al área 760-548-8855. Llámenos, opinen de. Antes era mi partitura, hermano, para leer. Ahora ya hasta me la han cortado, ya, hermano. Ya.
Regresamos aquí a, ¡eso! A su programa a través de la WW, la Farándula TV Show. Aquí en su programa, La Güerita Consentida y sus secuaces. ¿La Güerita Consentida y sus? ¡Locuaces! Ecuaces, y ahí estamos en el sonido. Está, no empuje que ya nos vamos. Ahí está, nuestro sonido. Bueno, también quisiera invitar a todos los radioescuchas de aquí, de la ciudad de Los Ángeles. Que nos gusta invitar. Claro, es que hay que apoyar, tenemos que apoyar. ¿Ya ves? ¿Ves? Y tú no me quieres apoyar a mí, te güera. Este 24 de abril, Bailando con mi Talento, que se va a estar presentando, son las finales, este 24 de abril. Vayan y apoyen esta buena causa, ¿cómo le podemos, decir? Futbolista. A estos participantes que están dejando toda el alma arriba del escenario por bailar y ganar ya está agarrando el Alzheimer, esa vaina se olvida rápido. Ganar este concurso, Bailando conmigo Talento, con mi talento. Vayan y vean este. Consíganse uno rápido porque ese talento. Sí, ¿no? dos. Entonces no se les olvide, este 24 de abril, ya hasta se me traba la lengua porque... ¡No te puedo creer! Sí, ustedes me ponen nerviosos, hombre. ¡Pero cuenta! ¡Cuéntamelo todo! ¡Y exagera! ¡Pero ya! ¿Ya? ¿Ya? ¿Es el chisme? ¿Ya puedo hablar o es el chisme de la vida? ¿Ya puedo hablar o todavía no? Un poquito nomás, ¿ah? Ya. Te tomo el tiempo, 10 segundos, ya. Se acabó. Pues hay que ir a apoyar a... Ahí está. A ver cuándo... Oye, no. Es el segmento de la... Es que la abuelita no me ayuda y no... Y me... Ay, Dios. Bueno, vamos a dejarlo hablar a nuestro amigo. Ya nos vamos. No, es que nos va a contar. Todos están ahí así esperando el chisme y no le cuentan nada. Pues es que no me deja. No, sí. Hay que ir a apoyar este 24 de abril a Javier Ríos, que está participando, bailando con ¿sí? talento. Claro que ¿siempre sí. ¿Siempre sigue chiquito? Sí, así siempre. Porque así. Yo lo conocí de Río y ahí supongo que ya está como un océano. Ay, qué loco.
Saludos para Piñita. Mándale saludos a tus fanáticos que están por ahí. Saludos para Tomás López. Dice que eres demasiado chistoso y le gusta. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo se llama él? Tomás López. Inmediatamente lo voy a añadir a mis amigos. De todas maneras, saludito, el único que me ha mandado saludos. Saludito para México, mi compadre. ¿Desde México? ¿O está en México? ¡No! Sí. Oye, hermano, ayuda a cruzar a mi familia, por favor. También quiero mandar un saludo, también lo está a Raimundo Sánchez. ¿Raimundo? ¡Raimundo! ¡No! Claro. ¡Ah, mi papá es Raimundo! ¡Yo, ahorita! Que nos escucha desde la Ciudad de México, dice que le encanta el también voy a pasar programa. ¿Chilango? Sí. ¡Aguas, aguas con las carteras! ¿Qué onda, compadre? ¡Otro más! ¡Sereno Moreno! ¿Qué pasote con esos zapatotes? Zapatotes están acá. No puede subir la pierna. ¡Ay, zapatotes! Y hay barrigota, no deja. Se llama Raimundo. ¡Ay, qué lindo! Dice que lo muda, dice que cuando va a tener baby. Se le cumple su... Un saludote para él que nos sí. está escuchando. ¿Para quién? Para Raimundo Sánchez. ¡Ese fue mi Raimundito! ¿Qué onda, mi Ray? Ya sabe, un saludito para toda la banda. Saludos para ti, corazón, y bendiciones de aquí, de parte de tu amiga, la abuelita consentida. Sí, se volvió monja, le gusta repartir bendiciones ahora. Ya. ¿Y qué más eventos traemos? Cuéntanos, güerita, porque ahora aquí Piñita no te ha dejado hablar para nada. ¿Yo? No te ha dejado ni... ¡Mentira! Casi no me ha ayudado en la conducción, ¿eh? No. ¿Por qué? No te... Es que no la dejas hablar. O sea, ¿no te gusta conducir o qué? ¿No tiene licencia o qué? No ha sacado la licencia todavía. Sí. Tú conduces nomás, hermano, ya. Sigue nomás. Sí, güera. No, la güera es así, espontánea, natural. Claro. Por eso te la quieren. Me quiere, me adora. Claro, porque es así, natural. Sí. Habla, güera. Ahorita ya no hable nada, ya, okay, mejor yo. Ya otro está. Chiste. ¿De qué tienes eventos? ¿Qué eventos tienes? ¿Dónde te vas a estar presentando? Ya saben, ¿qué fecha es este? Sábado. ¿Este sábado? Sí. Este sábado es el sábado que viene. Este sábado, búscame la fecha, por favor, director. Este sábado es el 23. 23. Sábado 23, ya saben, damas y caballeros, voy a estar. ¿Pero dónde te vas a estar presentando? Claro, este sábado 23. ¿Pero a qué hora va a ser? Claro, este sábado 23. ¿Qué horas? Voy a estar en mi casa. Me pueden llamar por teléfono nomás, ya. Voy a estar libre. Gracias. No, mentira. Voy a estar en un cumpleaños. Ahí mero. Sí. En el cumpleaños de Juliancito. Ahí voy a estar por sus 10 años. Allá en Anaheim. Y un saludo también. Me pidió mi amigo Rocotín, que está allá en Napa, California. Salud. Un saludito para mi colega del alma, Rocotín, que lo quiero mucho. Ya sabes, Rocotín. Invítalo. Nada más este cemento, no vayas a ver lo demás porque aprendes mucho tú muy rápido. Ya. Invítalo a que venga también. ¿Cómo va a venir? ¿Tú sabes dónde queda Napa? Está más Alejandro que Marte, no olvídate. Está lejos. No, mandamos a Pinita para que lo traiga. Ahí, mira, dice una, un niño estaba feito este niño. Le dice, papá, llévame al circo. No, hijito, si quieren verte, que vengan acá a la casa. ¡Ay, qué loco! Te hubiesen llevado a ti. Ya. Sí, claro, por supuesto. Seguimos. Uy, este niño sí que era feo, ¿ah? Le dice, mamá, mis amigos de colegio dicen que tú te avergüenzas de mí. Ya te he dicho que en la calle no me digas mamá. Malo, ¡qué feo! También hay que recordarle a la gente que de Anaheim. ¿Por qué? ¿Acaso sufren de la mala memoria o qué? ¿Por qué le tienes que estar haciendo acordar tú? Ya. Que ya próximamente se va a estar el evento de Triumphos Awards. ¿De qué? Triumphos Awards. ¡Mira! Awards. Awards. ¿De World? No, de Awards. Pinita. Es que la Pinita ya no me deja hablar, se me... ¡Ay! Es inglés y británico. Entonces, ya. Pinito, ahí está. Yo mismo me voy a chequear, hermano, a ver. Entonces. Pinita, ya se va a su casa, Pinita. Ahora sí. Vamos a chequearla nuevamente. Cada 15 minutos le toca su chequeo. Pero déjame preguntarle a nuestro director. ¿Estamos invitados? Estamos invitados. Chequear, ya. ¿A dónde estamos invitados, hermano? Porque yo estoy sin fiestas. A ver, ¿dónde? ¿A dónde nos van a invitar? ¿Va a ser como Pinita o...? Como Piñita. No, hermano, olvídate. Si así gano fans, imagínate si... No, hermano, por mi cariño y mi simpatía, olvídate. Ya.
Ok, entonces ya sabe que estamos en el evento de los Awards. Awards. Oh. ¿Ya? Triunfo Awards. Oh, Triunfo Awards. No hay que. Así tengo. ¿Pero hablas hours. Inglés o no hablas hours. Inglés? Yes, I do. ¿Oh, ya? ¿Los puedes? ¡Oh, ya! ¡Te enteras! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! Niñita, esos son sus patrocinadores. Están sí. promocionando utensilios de cocina. Ya. Yeah. Mi patrocinador, ya saben todo. Ahora sí, a partir de ahora ya pueden ver la programación, hermano, TV Show, de la Farándula TV Show. A partir de ahora ya, que todo mi fan, todo llame ya. Ahora sí, esto se va a furiar, se va a topar la línea, van a ver. Habla, güera. Y ya saben, pues. ¿Qué vendes? ¿Qué vendo, Piñita? Un payaso. No, mentira. Bueno, por aquí también les quiero agradecer nuevamente para toda la gente que está en sintonía en esos momentos. Mando muchos saludos para México, para Javier Rincón, para Norman Rivera. ¿Para quién? Javier Rincón. Ay, ¿por qué es tímido o qué? Ay, no sé qué preguntarle. Ay, tengo el rincón. Ya, sigue. Saludos hasta México, al DF. Saludos para Sinaloa, para los Mochis, para el Fuerte, para toda la gente que me sigue por allá, para Oaxaca. Saludos para Baja California, para Mexicali. Saludos para Esmeralda Costa. Saludos hermosa para ti, bendiciones. Gente, se conoce todo el mapa, hermano. Saludos. Ya. Saludos para Alonso. Para Jesús Alonso Núñez, también un artista que está también es ahorita causando revuelo. Ni lo conoces, pero le manda saludos. Ya. Y entonces. No me interrumpas. Y bueno, por allá también saludos para Sergio Ibarra Promotions también. Saludos para la compañía con la que estoy trabajando, para Bunker Entertainment también. Saludos mis corazones para ¿cómo? Allá. Bunker Entertainment. ¿Ese es de colombianos? No, mi amor. Ah, es el Bunker. El... ¿Bunker? Ya, sí. Mi compadre Pablo, ya. Piñita. No, está bien. Bueno, sigamos. Saludos para José Juan. Saludos, corazón y bendiciones. ¿Para quién? José Juan. Hermano, de ahí sí te jodieron con el nombre. Ya. Y entonces. Y saludos para todos mis amigos de Sangre Nueva. Que son ¿qué son pandilleros? No, son cantantes. Ah, Sangre Nueva, olvídate, ¿qué es lo que cantan ellos? Cantan banda, también cantan corridos y próximamente estarán aquí en Los Ángeles, si Dios lo permite. Están arrasando ahorita con un tema que se llama Sin Mí Eres Nada, lo vamos a tocar también, aquí lo tenemos. Ay, no. Yo también quiero saludar a la banda también, pe. A la banda de los chorritos. No, a la banda de ladrones, ahí de la 15. Güerita, cuéntanos, ¿qué eventos tienes este fin de semana? Invita a la gente, ¿qué eventos hay este fin de semana para que vaya la gente, se divierta? Este fin de semana voy a estar ensayando con Piñita. ¿Vas a estar ensayando con Piñita? Sí. ¡Ni me había enterado! Ya te enteraste, Piñita. ¡Ah, no! Ya saben, de todas maneras, Anaheim nos espera. Ahí tenemos un show y después, la semana próxima, también estamos en Anaheim. En un baby shower, tremendo show, ¿eh? Y la próxima semana también vamos a estar en Anaheim, en la estación de policía, porque nos han arrestado. También nos están mandando aquí, todas las veces en Anaheim. Un mensaje, mandar un saludo para Junior de San Luis, Río Colorado. Pues un saludote de aquí, de tus amigos de la consentida. Y sus secuaces. Un saludote hasta allá. Seguimos. Oye, pero qué, un saludo para Junior, se ha equivocado de radio, Así dijeron, aquí lo pusieron, no. Un saludo para Junior de San Luis, Colorado. No sé dónde esté. Colorado, pero Junior, un saludote para ellos aquí de tus amigos y servidores de Jason Glass y la güerita consentida. Güerita, a ver, mírame. Pasa así rapidito. Vamos a seguir, ¿no? No sé, nuestro director. Por aquí también. No hemos contactado a Jimmy, evento, ¿verdad? Hay otro evento. Todavía no lo hemos podido contactar a Jimmy. Creo que no está en línea. Para hacerle una entrevista, ¿no? A Jimmy, a ver a dónde se va a estar presentando. Mira, ahorita. Yo tengo full mi Facebook, pero yo no quiero abrirlo, hermano, porque me voy a volver loco. Se te acaba la batería, ¿no? Ya, hermano, ¿con qué cantidad de mensajes? Para ver dónde se va a estar presentando Jimmy Galindo allá por México, que los hable para todas esas fans, ¿no? De él, de
de Jimmy Galindo, que anda por el México luchando, ¿no?, por la vida. No sé, no. ¿Por qué cosa es este gladiador? ¿Qué cosa es? Es cantante. Ah, no. De banda. Como se la pasa luchando el hombre. Oh, bueno, pero también. ¿No oíste la canción que les compuso a los burros? ¡Ah, él fue! Él fue. ¿Quieres que se la repitamos la canción o qué? No. Ah, no, sí. ¿Te gustó la de los burros? Sí, sobre todo la parte que hizo. ¡Ay, qué buena canción! Está buena el tema. ¿Qué parte de la canción de los burros te gustó? ¿Qué parte te gusta del burro? Las orejas, está bien. ¿Las orejas? Sí. A toda la banda de los burros que está allá en San Fernando, un saludazo para todos ustedes, ¿ah? También un saludo para Sonora también. Saludos hasta Sonora, corazones, bendiciones. La voz bonita mandando saludos para Sonora, para todos ustedes. También un saludo para el manager de Jimmy Galindo, que los está escuchando, a Jorge, que es el que me manda. ¡No te lo puedo creer! ¿Nos está escuchando? Sí, los está escuchando. Gracias por ser el único que nos escuchas, hermano. Un saludo para ti directamente, de todas maneras. Así es, pues mira, sigue mandando saludos ahí. Se ve que no tiene nada que hacer, hermano. Ya no, está trabajando. Ah, está trabajando. Ya. Está bien. Pero dice, estoy escuchando las locuras del payasito Piñita. Claro, pues, hermano, yo te mando saludos directo. Es más, te llamo por teléfono, hermano, ya para hacerlo más extensivo. Digo, para que hagas el contrato con él. De todas maneras, hermano. Ya sabes, atención México, ya sabes, si alguien me quiere contratar, por favor. Con coyote incluido, por favor, ya. Y con retorno, bueno, por favor. Seguíamos. ¿Qué eventos tienes este fin de semana? ¿Dónde vas a estar? No te digo que este tiene Alzheimer, ya le dijeron que vamos a estar en Anaheim. Es que se me olvida porque me interrumpe. No, ya me di cuenta que este ya por mi madre. ¿Quieres saber? Sí. A ver, ¿dónde vas a estar? ¿Qué eventos tienes? Vamos a estar en el cumpleaños de Juliancito. No, ese eres tú. Tiene 10 años. No, con también. Ella. Sí. Claro, ¿qué vas a estar haciendo ahí también? Tú no vas a trabajar con nosotros. ¡Qué loco! No. Fíjate que tengo una amiga, sí, que es una actriz. Yo también tengo una amiga, ¿sí?, que es actriz. Espérate, déjame te digo. Ella es también trabaja como payasita. ¿Ah, sí? ¿Te puedes casar con ella, Piñita? No, y tener payasita. ¡Ay, qué bonito! ¿Te imaginas? Le mando un saludo muy cariñoso. ¿Cómo se llama tu amiga? Se llama Verónica Pulido. Ella es de San Fernando, ¿no? No, ella vive para allá, para lo que es de Orange County, para allá. Porque yo también tengo una amiga así que pinta carita, payasito, así también. No, ella es una gran actriz, ella estuvo en el elenco. ¿Esta es actriz también? Sí, ella estuvo en el elenco del Hotel de Paso. ¿De Paso? Sí. Mi amiga también es de Paso también. La temporada pasada la hizo de la novia. ¡No! En el Hotel de Paso ahora la hizo de borrachita, un saludo para ella. ¡Ay, en el hotel la hizo de sí, novia! Sí. ¡Ay, tu número para contratos! No, eso tienes que decir a mí. Yo ya te digo cuánto es el costo y ya, si le llegas al precio, pues ya. ¡Ah, ya! Este es el vivo de la serie. Es que pues yo tiene que tener un manager, ¿no? Sí, no, claro. Saludos para Dina Ramírez, que también está conectada y nos está mirando en estos momentos en la ciudad de Hathor. ¡Ay, quién la tiene conectada! Ella dice que está conectada, ya no sé. ¡Ay, entonces un saludito para Dina, que está conectada! Claro, de toda manera, Dina. Saludos también para Aurelio Tremén de la taberna cubana, restaurante. Él es cubana, chica. ¿Y cómo vino acá? ¿Así o así? No. Para todos los cubanos, chicos, que aquí raíz de Los Ángeles, un saludo de toda la banda aquí, de la radio La Farándula TV Show. Coño, chico. Saludos para nuestros amigos de prensa colombiana también. Eso, porque todos los cubanos tienen el pelo cortito. Porque cuando se sientan le dice. Fácil pintas como cubano, ¿ah? No. Le dice, ¿cómo quiere el corte? Chico. Todos tienen chico. Ya. Oye, pero Superman pasó por ahí por la isla y no podía levantar vuelo, hombre. Todo estaba colgado de la capa. Así. Bueno, vamos a la música, regresamos. ¡Otra vez, chistes, hermano! ¿Más chistes? ¿Cuál más chiste? ¿Qué cosa crees que, hermano? Yo soy traído el diccionario. Ya. La Biblia. Ok, la Biblia. No, el Nuevo Testamento. Va a tener que cambiar, creo.
Claro. Mira, ya estamos aquí con una llamada. Bueno, ya... Gracias, la primera llamada todo el día. Y grabada todavía. Ya. No, los llamó Jimmy Galindo desde México. ¡No! Pero es que. ¡No me lo puedo creer! Los cortó. ¡Ya me lo puedo creer! Los cortó la llamada. ¿Se cortó? Se cortó. ¡No! Vamos a tratar de regresar la llamada a ver. Entonces se está suicidando y se cortó. ¡Aló, Jimmy! ¡Aló! ¡Aló, aló, aló! No tiene batería tu celular. No tiene batería. Sí tiene batería, pero no sé qué está. ¡Aló, aló! ¿Jimmy? ¿Aló? No levantes. ¿Aló, aló? Bueno, vamos a la música y regresamos a ver si podemos conectar la llamada ya. Ahora sí, para que le hagan una... A ver, ¿qué le podemos hacer a Galindo? Cogía, pues, si quiere. ¿Qué preguntas tú tienes para Jimmy Galindo? ¿Para Jimmy Galindo? Sí. Ah, por ejemplo, ¿cuántos niños tiene? Creo que es soltero. No, para que me contrate. Pues, entonces, oh, ya. ¿Qué pregunta le harías a Jimmy? ¿Hace cuántos años qué cosa es cantante? Es cantante. ¿Cuántas canciones ha compuesto ya actualmente? Bueno, vamos a tratar de conectar la llamada. Apúntala, pues, en mano de PC, sí. Te va por el Alzheimer. De toda manera. De toda la mañana, ¿verdad? Voy a buscar algo, sí. Entonces, vamos a la música, regresamos con Jimmy Galindo, ya que ya estamos teniendo unos problemas aquí con las llamadas. Conéctale un USB, hermano. Vamos, regresamos.